Condena CNDH homicidio de periodista chiapaneco. México completa la ratificación de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Participa CODEMNA en campaña Corazones Unidos contra la Trata. Instituciones Ombudsman de Centroamérica, México y ACNUR realizarán ruta migratoria del norte. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su más enérgica condena por el homicidio del periodista Mario Gómez, reportero del Heraldo de Chiapas, quien fue asesinado por hombres armados cuando salía de su domicilio en el municipio de Yajalón, en esa entidad federativa. Personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH sostuvo comunicación con familiares del reportero, así como con directivos del Heraldo de Chiapas, a quienes ofreció el respaldo y asesoría correspondiente. Este organismo nacional solicitó a las autoridades de dicha entidad implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad tanto de la familia de la víctima como de los colaboradores y directivos de este rotativo, así como realizar una investigación inmediata allegándose de las evidencias necesarias y analizar en todo momento la línea editorial vinculada con la labor periodística de la víctima. El Sistema de Naciones Unidas en México y en particular la Organización Internacional del Trabajo, OIT, congratulan a México por la ratificación del Convenio 98 de esta organización sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptada por la 32 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 1 de julio de 1949. México tiene ya ratificado los otros 7 convenios fundamentales y con la votación del Senado de la República para ratificar el Convenio 98 y su posterior depósito del instrumento ante la OIT, México completará su compromiso por el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, en particular el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Con esta decisión, México se unirá a los 165 países del mundo que han ratificado este convenio y toda la región de América Latina y el Caribe tendrá ratificado este convenio. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, se sumó a la campaña Corazones Unidos contra la Trata, que encabeza la activista Rosy Orozco y que consiste en el reto de reconocer a alguna persona por sus acciones y ayudar a otra a salir de una situación de vulnerabilidad y sucesivamente formar una cadena de corazones unidos. Rosy Orozco agradeció de manera pública el apoyo del Ombudsperson mexiquense porque pondrá en alto el tema de derechos humanos al sumarse y advirtió que si la mitad del Estado de México es vulnerable a la trata de personas por pobreza, por bajo nivel educativo, por adicciones o por violencia, falta que la otra mitad le dé la mano. Asimismo, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, lanzó el reto al Estado de México para participar, a los empresarios, a las personas que han tenido oportunidades, a dar la mano a una persona hasta que tenga la fuerza de ayudar a otros. El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, realizarán durante 8 días una visita a la ruta migratoria del norte, informó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres. La ruta migratoria abarca países como Belice, Guatemala y México, con el propósito de investigar, monitorear y verificar la realidad migratoria y sus efectos en los derechos humanos, dijo el Ombudsperson hondureño. Agregó que el objetivo de la visita a esos 3 países es para elaborar un estudio que muestre la realidad de la población que huye de El Salvador, Guatemala y Honduras hacia México y otros países de Centroamérica. Otro de los temas a tratar es la asistencia humanitaria que ofrecen los gobiernos y la comunidad para la población en tránsito y para solicitantes de asilo. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.